¿vale? Estábamos con... con Hank, ¿vale? Iba a comprar algo. Puede ir hacia allí, ¿verdad? Sí, sí que puede ir hacia allí, perfecto. ¡Uy! Tiene un soplo, un chivatillo. Ese es el chivato de la policía. Ah, no. ¿Quieres apostar? Es para las carreras de caballo. El último soplo bueno que me diste me costó una semana de sueldo, Pedro. Venga, es distinto. 100% garantizado. No puede fallar. A ver. Carnes de manipulador de elementos de Detroit, vale. Ah, ese está, vale. Abdar Pedro, en paro, antecedentes penales, apuestas ilegales, fraude, vaya por Dios. Tenemos más, uno por aquí, ah, tenemos varios. Antecedentes penales, resistencia a la autoridad, incumplimiento de normativa sanitaria. Vaya, que es un guarrete a nivel de trabajo. Hank, antecedentes de policía, nah, no tiene antecedentes, obvio. No hay nada más por aquí, ¿verdad? No, nah, digo, a ver si va a haber algo escondido. Pero no hemos visto todo por aquí. No, ya sé. Sí, ya. De acuerdo, me apunto. ¡Qué directo! No lo lamentarás. Claro, tened en cuenta que estas son apuestas ilegales. No, un policía no debería, ¿sabes? Oh. ¿Pero a ti qué coño te pasa? ¿No haces nunca lo que te dicen? No tienes que seguirme como un perrito faldero. Vale, vamos a darle a disculparse. Le pido disculpas por mi comportamiento en la comisaría. No pretendía ser desagradable. Qué fuerte. Lo de hacer de adulador lameculos también está en tu programa. Los de Cyberlife siempre están en todo. Vale. Aquí tiene. A ver, un refresco. Vale, pasión de piña, ¿vale? ¿Y esto qué es? ¿Comida china? ¿Esto qué es? ¿Ah? Una hamburguesa. Hidratos de carbono, vale, una hamburguesa, sí. Qué rara la caja. ¿Habéis visto aquí algo, verdad? Sí, a ver. ¿Otra vez? ¿Por qué me deja otra vez escanearlo, tío? No me deja poner otra cosa, ¿verdad? Son tres. ¿Y este? Es otra vez el mismo, ¿verdad? A ver. Sí, no me dará ningún dato interesante. No, antecedentes penales, dueño de negocio. Nah, no, siempre. Ah, gracias, me muero de hambre. No te dejes eso aquí. Ah, ni de coña. Me sigue a todas partes. ¿Lo ves? Reconcíliate, me dice. Vas a decirle a... disfruta de la comida. Disfrute de su comida. Gracias. Ese Pedro le ha propuesto hacer una apuesta ilegal, ¿es verdad? Sí. ¿Y usted ha apostado? Sí. Vamos a decirle Hank en 10. Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿Por qué odia tanto a los androides? Tengo mis razones. ¿Hay algo que quieras saber sobre mí? Claro que no. Bueno, vaya. Sí. ¿Por qué te hicieron con esa pinta de imbécil y con esa forma de hablar? En Cyberlife nos diseñan para trabajar en armonía con los humanos. Mi forma de hablar y mi aspecto se diseñaron con el fin de facilitar mi integración. Pues la cagaron. Divergentes. Debería contarle lo que sabemos sobre los divergentes. Me has leído la mente. Adelante. Sospechamos que se produce una mutación en el software de algunos androides que los lleva a emular emociones humanas. En cristiano, por favor. No es que lleguen a sentir emociones, sino que se ven abrumados por instrucciones irracionales que los llevan a comportamientos impredecibles. Las emociones siempre lo joden todo. Los androides no son tan distintos a nosotros. ¿Ya has tratado con divergentes? Hace unos meses,
Un divergente amenazó con saltar de una azotea con una niña. Fui capaz de salvarla. Así que has estado haciendo los deberes. ¿Sabes todo lo que hay que saber sobre mí? Pero aquí tiene mucha... Sé que se graduó como primero de su promoción. Se hizo un nombre por resolver ciertos casos y fue el teniente más joven de Detroit. Tenemos que tener todo lo que diga muy en cuenta, ¿vale? Años ha recibido amonestaciones disciplinarias y que pasa mucho tiempo en los bares. ¿Y cuál es tu conclusión? Vamos a ser... No. Sé que es un agente experimentado. Y quiero ganarme su confianza. Exacto. Seguro que resolveremos el caso si trabajamos en equipo. ¿Ves? Me informan de que hay un posible divergente. Está muy cerca de aquí. Deberíamos ir. Le dejo que termine de comer. Si me necesita, estaré en el coche. De hecho, cualquier cosa, acción e historia que nos cuente, ya sea él o cualquier cosa que veamos, tenemos que recordarlo, ¿vale? Porque luego nos va a servir mucho de ayuda, ya que el no saberlo nos va a proporcionar, pues, que, bueno, o concluir que pase algo bueno o algo malo, ¿vale? ¿Te has quedado sin batería? Perdone, estaba haciendo un informe para CyberLife. Ah. Bueno, ¿y piensas quedarte en el ascensor? No, voy para allá. Interroga al sospechoso. Interrogamos después. ¿Qué sabemos de este tío? No mucho. Solo que un vecino dijo que oyó ruidos extraños que venían de este piso. Se supone que nadie vive aquí, pero él... ¿Eso qué son? Columba Lidia. Dijo que vio a un hombre con un LED bajo la gorra. Ay, Dios. Si tenemos que investigar cada vez que alguien oye un ruido extraño, necesitaremos más personal. Tengo verdad, no me acuerdo de nada de esto, ¿eh? ¿De verdad estamos haciendo un informe en el ascensor? Correcto. ¿Hay alguien en casa? Sí. ¡Abran, policía de Detroit! ¿Detrás de mí? Sí. A tomar por saco la puerta. Tengo verdad, para mi gusto las más divertidas son las de Connor, ¿eh? Las misiones y tal. ¿Tengo que esperarle o qué? ¿Pero qué coño es esto? Ah, vale, que me puedo mover, yo aquí esperando, ¿sabes? Que pasa algo. Dios. Investiga el apartamento. Vale. ¿Cómo apesta este lugar? Chucho. Ah, hemos venido para nada. Se nos ha ido. Le interesa la fauna salvaje, ¿vale? La nevera, vamos a ver qué es lo que tiene aquí. En la neverita. Nada, creo. Ah, el sospechoso no come. ¿Te puedes creer que lo estaba traduciendo en inglés? En plan, ¿cómo que no viene? En plan, no come. En plan, ¿cómo que no viene? Tal cual, ¿eh? No seré. Lo he traducido al inglés, en plan, el sospechoso no come, digacho. Digo, ¿no come? ¿What the fuck? Sí, vamos a ver esto que hay por aquí. ¿Esto qué es? Ah, vale. Vale, campos en el corazón de la ciudad. 100% papel reciclado recientemente movido. Significa que se puede mover esto, ¿verdad? Sí. Porque hay algo detrás. Necesito aire fresco. ¿Un libro? Qué guapo, ¿no? Todos los símbolos, en plan, todo tan geométrico. ¿Tienes algo? No lo sé. ¿Hay algo más por aquí? Parece un cuaderno de notas, pero es indescifrable. Está lleno de pájaros, tú, madre mía. Vale, faltarían estos dos de aquí, ¿vale? Tenemos que recapilar todas todas las pruebas o información posible.
RT, chaqueta militar, segunda mano, iniciales RT, ¿vale? RT. Pueden ser unas iniciales. ¿Puso sus iniciales en la cazadora? Eso lo hacen las madres de los niños de primaria. O en el ejército. Uy. Rupert Travis. Falsificación. El carnet de conducir es falso. Genial. No hemos venido en balde. Vamos a ver si hay algo así. Por aquí en el baño hay más cositas. Por cierto, muchísimas gracias a Sayaka por esos 100 bitazos. Muchas gracias, compañero. Vamos a ver primero las muestras. Y ahora recogemos. Qué asco, ¿no? ¿Sangre? Sangre azul, sí. Es sangre del divergente. ¡Ah, Dios! ¡Odio a estos bichos! Las ratas del aire. Se quitó el esto. ¿Cómo se llama? A ver si lo pone. El LED. Vale, LED. Su LED está en el lavabo. No me sorprende que fuera un androide. Ningún humano viviría con esas putas palomas. Me ha asustado porque, ¿sabéis la fecha que ponía? Ponía 11 del 6 de 2034, creo que ponía, ¿sabes? En plan, estamos actualmente a 3 del 6. Yo digo, hostia, digo, ¿te imaginas? ¿Sabes lo que significa? Al menos cuando estoy grabando esto, ¿vale? Escrito 2471 veces. Lo mismo que escribió el androide de Ortiz en la pared de la ducha. ¿Por qué les obsesiona tanto eso? RA9. Parecen laberintos o algo parecido. Sí. De hecho, el libro tenía todos esos laberintos. Escritura obsesiva compulsiva. Vale. ¿Esto qué es? Un... Ah, un tipe, ¿no? Un número de rotulador abierto, ¿vale? Banqueta de madera movida hace poco. Trazas de material. A ver, fecal de ave. Vale, lo escribió a mano, perfecto. Ahí va, se cayó aquí. El sospechoso corrió hacia el salón. Ah, ahora corro. Pues te ha sido, claro, si está húmedo. Esto porque ha sido justo ahora, tú. Hace poco, sí. Estuvo aquí hace poco, literal. Libros de verdad. Creía que era el último de Detroit que tenía. Literalmente, creo que se ha asustado porque hemos entrado nosotros. En los electrónicos no puedes. De hecho, se ha escuchado, ¿sabes? No hay huellas dactilares. Trazas de acero galvanizado. Vale, roto recientemente, acero inoxidable. A ver. Vale, se chocó. A ver, ¿con qué podemos...? Ah, amigo, contra aquello se chocó, ¿no? Sí. El sospechoso nos oyó entrar. ¡Ah! Se escapó por ahí arriba. Sí. ¡Ah, mira! El sospechoso sigue aquí. ¡Uf! Por ahí. No tienes ni idea de lo que estoy. Qué guay, ¿eh? Otra vez está aquí arriba. No. ¡Ahí va! ¡Hay que joderse con las putas palomas! ¿A qué estás esperando? ¡Va por él! ¡Dios, parkour! Ah, tengo que ir para adelante ya, vale, vale. Acción, primo, acción. Fácil, pero lento, rápido, pero arriesgado. Vamos para allá. Desvío más seguro, equilibrado. Vale, allí. Qué guay, ¿eh? Desvío más seguro, directo, pero demasiado gente. Vamos por aquí. Bueno, poco ahí también XC, te digo, ¿eh? Qué guay, además como la cámara, como que no nos siguen a nosotros directamente, ¿sabes? Como si fuera un cámara detrás nuestra, tío. No recordaba todo esto, también te digo. Directo pero lento, desvío más seguro, rápido pero arriesgado. Vamos para allá. Era por aquí, vale.
Qué guay, ¿eh? Chulo todo, tío. Qué guapo, tío. No me jodas. Que no me acuerdo de esto, de nada de esto, tío. Vale, vamos por aquí, creo. Joder, aún así para ser más lento no vea, también te digo. Mira, lo vamos siguiendo ahí abajo, tío. Tío, guapo, ¿no? No se ve nada, tío. Ópale. Perseguir, probabilidades de supervivencia, salvar a Hank. Joder, joder. Lo teníamos. Mierda. Yo explico. Es culpa mía. Debí ser más rápido. Lo habría escogido de no ser por mí. Si hubiera salvado uno así, ¿vale? Porque tenía un 90% de probabilidades de sobrevivir, ¿vale? Lo pillaremos. Pero sé que antes a los compañeros que al malo, ¿sabes? Ya podremos salvar al malo. Pero imagínate que falla, porque hay un 10% de que falle, ¿sabes? Si caiga, ¿sabes? Nada. Era un gracias. Eso que voy a decir. Al malo, tranquilamente lo podemos coger otro día. Ahora, compañero, si se mata, que es muy probable que no le pase nada, ¿vale? Porque tenía solo un 10% de fallar, de que no sobreviviese. Pero un 10% es una probabilidad bastante alta, teniendo en cuenta que depende de que vaya a morir o no, también te digo. Soy muy eso. También te digo que siempre he hecho lo mismo, o al menos la primera vez que me pasé el juego hice lo mismo. ¿Podría haber hecho lo otro? Sí, pero... es que soy así de bueno, lo siento mucho.